Ya se me choca la mitad. ¡Qué hermoso! Pero, ¿tú qué opinas? Todo el amor del mundo siento por ese precioso bebé cachorrito. Ay, precioso. ¡Ay, ya! ¡Ay, qué lindo! Póngale violín a la señora esa. Precioso ya, y puerco, precioso. ¿Eh? Bueno. ¡Ay, les va este puerco. Cachorrito! Dice. Este puerco. ¡Ay, qué perritos! ¡Ay, les va! Estuvo bonito, ¿no? Arrancar así la semana. Venga. Empezamos lunes de drogas. Un científico en la Universidad de Brock, en Canadá, de nombre Barak Shoshani, ha dejado al mundo incrédulo con su trabajo, porque cree que los viajes en el tiempo sí existen. ¿Cómo así? Sí, que sí puede ser posible, y está trabajando para comprobarlo. Según Shoshani, durante décadas... No te entendí. La pregunta es, ¿tú crees que lo logrará? Sí. ¿De acuerdo a lo que dijiste? Es que yo he estudiado la relatividad, la teoría de la relatividad. Sí, yo sé. Y por eso voy y vengo. ¿No? Estás como Marlene con estupefacientes. ¿Cómo era? Estupefactos. Los estupefactos. Son muy bonitos, son muy bonitos. Hay que consumir estupefactos y hablando de gente que estupefacta. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, chicas, hermana tóxica. Ay, sí. Yo no lo había visto. No, pero ya, ya. Sí, cierto, sí, cierto. O sea, con mucho amor la veo, pero... ¿Qué te está pasando? ¿Qué? Que lo lomito y que muy hay corazón. Ver, no, se le está perdiendo lo tóxico. Los perritos siempre son mi máximo y te extrañé, hermano. Sí, tóxico. Hermana, pero hay que seguir tóxicos en esta vida. Oye, a ver, si tuvieran ustedes la oportunidad de viajar en el tiempo, pues ¿a cuál de los conciertos que les voy a presentar ustedes irían? Solo pueden elegir una de las tres opciones, ¿ok? Ok, okay. Vamos a comenzar con el primero. Okay. Vamos a ver. No, córrelo, por favor, Efren. De los Beatles. Yo voy a decir los mismos que Mariana, estoy segura. Claro que no. ¿A cuál irías, Mariana? Oye, al espérate. Concierto de Michael Jackson. Dylan está vivo, ¿eh? No esté ching... 1900, no, pero... Ay, pero es viajar pero en el tiempo, joven, yo no dije era que son muertos. Cuando es que, era bien echaba ganas. Es, chicas, bueno, no. ¡Chicas! Ya, escúchenme toda la información que les va a dar. Concierto de Michael Jackson en Wembley, 1988. El concierto de Bob Dylan el 25 de julio de 1965 en Newport Folk Festival. ¿Quién dirá eso? O el concierto de Queen Wembley el 12 de julio de 1986. Mariana. Yo al de Dylan fue legendario, fue cuando le gritaron Judas. ¡Judas! Ok, ¿y tú qué también le gritarías? No, yo estoy contigo, Bobby. Ok. Ahora, pero espérate, yo nunca vi a Michael Jackson en vivo, ¿ustedes sí? No. Yo no. Yo Michael Jackson. ¿Dani, Michael Jackson? Michael Jackson, me quedé con las ganas cañón. ¿Tú cuatro veces? Lo vi cuatro veces. ¿Te quedaste con las ganas de Michael Jackson? Sí. Se te nota a ti, se te notan tus zapatos. Muy bien. Yay. También pasa. Oye, lo conocí, ¿se acuerdan que les conté que le di la mano? Sí, pero no lo vi cantar nunca. Vero. Yo lo vi, o sea, cuando vino esos cuatro conciertos en el Azteca. Wow. Me invitaron al primero y luego me hice amiga de un corista y me regaló boletos para todos los demás días, pero me regalaba cuatro, cinco. ¿Qué clase ver cuando... de amistad era esa? No, con amistad, ¿te tocó ver cuando Thalía se subió al escenario con Michael Jackson? ¿Se subió Thalía? Ay, por favor. No se subió y se le trepó y lo abrazó y fue noticia mundial, claro. Te voy a decir, al que uno de los conciertos, después de que Michael se iba, llegó Madonna. Despuésito. Y Madonna fue al concierto. Y Madonna yo la tenía sentada atrás de mí. ¿Por qué nunca habías contado eso? Qué maravilloso. Está bien. Y entonces fue muy loco porque estábamos viendo el concierto de Michael, pero pues todos volteábamos atrás a ver a Madonna. Porque coincidieron los conciertos. Ajá. Oye, ¿iba muy así o más? No. Leve. La nieve. ¿Y tú, Marlene? Pero no he elegido a qué concierto iría. Ah, sí, cierto. ¿Cuál? Yo iría a ver a Queen. Claro. No, yo Michael Jackson. Sí. ¿Michael Jackson? Sí, claro. Ok, poperonas. ¿Tú? Y ya más. Okay. Yo, a ya Queen. Ya no fuimos. A Queen, pero no me gustaría volver esto personal. No es mío, es para descubrirlas a ustedes. Pero yo quiero. Muchas gracias. Pero a ver, el siguiente. Conciertos de artistas fallecidos. Entonces, ay, no, todos. Voy a comenzar con Marlene. ¿Irías con Juan Gabriel en Bellas Artes el 20 de diciembre de 1990, que está buenísimo? Híjole, wow. Con José José, imagínate aplaudirle en la OTI el 15 de marzo del 70, está cuando pide un aplauso para el amor. Difícil. O Selena Quintanilla, Bidi Bidi Bam Bam, en el Astrodome de Houston, Texas, el 26 de febrero de 1995. Déjela. Su último concierto, de hecho, que es donde va en el carrito. Ajá. Y con este vestuario morado que tanto y las vueltas. ¿Cuál, hermana? Mía, no sé qué hacer. No sabes qué escoger. No sabes. No sé qué escoger. Se nota, hermana, pero échale ganitas. Yo creo que... Esa amargura. Se nota la amargura. Yo creo que Juan Gabriel.
Juan Gabriel. ¿Y cuál cantabas? ¿La de Noa Noa o qué? Todas. En el Palacio del... En Bellas Artes. En Bellas Artes, sí. En primer lugar, porque no conozco Bellas Artes por dentro, entonces me encantaría ir. ¿Así, María? ¿Hermana, no ha sido? Deja, no lo digas. ¿Qué? No lo digas. No conozco Bellas Artes por dentro. ¿Por qué? Bueno, puede ser un bonito plan. Vamos, vamos, vamos. Está bien padre. Y aparte, Juan Gabriel, guau. Sí. Sí. Noa. No. Ahora, vamos, Mariana. No, yo voy a José José, sin duda alguna. ¿A José José aplaudir en la OT y todo? Sí, sí, sí. Muy bien, claro. Pido un aplauso para el amor. Vero. No, Juan Gabriel, Bellas Artes, aunque lo vi cuantas veces pude, conciertazo, pero en Bellas Artes ese concierto emblemático. Sí. Siento que José José era un poco de hueva en concierto. Claro. Aunque, como en esa final de la OT, que todo mundo hizo el campeón sin corona, ha de haber sido un espectáculo. Sí. Fue el triste, ¿no? Cantó el triste. Sí. Sí. Wow. Y Ani. Uf, es que Juan Gabriel. Pero cuando vi la película de Selena, protagonizada por Jlo, sí me encantó. Selena iría también a eso. No, pero nada. Solo puedes escoger uno. No, Juan Gabriel, la neta. No sé. ¿Por qué Bellas Artes? Juan Gabriel. Bellas Artes. Querida. Ay, no, yo, Selena, Bidi, sí. Bidi, Bam, Bam, y así calladitos, bien, claro. A ver, conciertos de bandas que ya no existen. A ver. Y vamos a ver, tenemos los Beatles, el último concierto desde la azotea del edificio de Apple Corps en la ciudad de Londres el 30 de enero de 1996. El Unplugged de Nirvana en Nueva York el 18 de noviembre de 1993. O The Doors de Hollywood Bowl en 1968. Y comienzo con Annie. Yo sin duda iría a ver a los Beatles y me llevaría a mi papá, que es fan, fan, fan. Ay, no, ya está. Ya quiere llevar gente. Yo llevaría a mi al papá. Pasado. Le doy mi boleto. Al pasado. Se muere, imagínate. ¿Y si te sabes canciones de los Beatles así que te encanten? Eran de mi infancia, todo el tiempo las ponía a mi papá. Sí, ¿verdad, papá? Lo ha dicho. ¿Y Vero? Fíjate que híjole, es que siento que ese concierto de los Beatles no fue tan... O sea, porque estar ahí abajo, no lo sé, Rick. Pero son los Beatles. Pero marcaron como tendencia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ese tipo de concierto. Pensaría que elegiría los Beatles, pero... Ay, o sea, The Doors también habría sido un concierto. Fue ahí, ese fue el concierto donde se sacó el... ¡Ay, qué mejor! Ay, yo a eso. Ya decidió, ya, hubo ya decidió. Tomada. Pero también Nirvana... Qué problema. Está buena esta triada. Me voy por los Beatles. Ok, Mariana. Yo creo que el Unplugged de Nirvana. ¿Sí? Es que mira, ese concierto de los Beatles, primero lo que dice de Tucente, estaban en la azotea y todos los que estaban abajo estaban solamente gritando, ¿sabes? Las niñas. Entonces, como que no era un concierto disfrutable en ese sentido. Sí, sí, sí. Pero fue el último históricamente juntos, sí, ¿no? Sí, pero no era bueno. O sea, ese de Nirvana fue una locura. Fue buena. Ajá. Sí. Bueno, ¿tú? No, con el del Pi. Ah, me siento. Sí. Los Beatles, porque la verdad de los otros no me sé muchas canciones, entonces a lo mejor estaría así como de... Bueno. Honestamente. Ética musical, lo haces muy bien. Ética musical. Claro. Acuérdate que se respeta la ética musical. Yo sí me iba con los Doors. Primera porque fila y documentar, porque hay que documentar exactamente. El canario salió a volar ahí en el escenario. Come on, baby, let my fire... Bueno. Muchas gracias. Gracias, hermana. Qué bonita dinámica. Gracias. Yo voy a checar unas cositas. Es otro tipo de qué prefieres. Más bonito, más inocente. El tuyo estaba divertido también. Luego jugamos. Hace unos días les contamos sobre lo ocurrido con Javier el Chicharito Hernández cuando se encontró a un grupo de aficionados y les... Bueno, también en este live habló de la bandera que supuestamente tiró y de los motivos. Dijo? La aventó, así. Fíjate lo que dijo. Y los motivos por los cuales no dio autógrafos, pues dice que todo fue culpa del partido que perdió en Dallas. LA. Venía saliendo el partido de Dallas, ¿no? En el LA. Yo no conozco al Chicharito, o sea, lo entrevisté alguna vez hace muchos años, pero lo que no están sacando es todas las fotos que sí se ha tomado todos los días, mañana, tarde y noche. Y también digo, hay veces que si está de malas o si perdió o si lo que sea, también se vale de pronto. O sea, pobre del chavito que le tocó en ese momento. Pero también, ya va a triunfar ese chamaco porque le van a dar claro, que eso está muy bien, lo intentó resolver. A ver, a veces la regamos y ya. Pidió disculpas, que se me hace que es muy bueno, es humano decir pido perdón. Quiere arreglarlo con el chavito y lástima que justo era un chavito, si no hablaríamos tanto de eso. ¿Y saben qué? Hace ratito yo mandé a Lalo ALB. Oigan, y J-Lo y Ben Affleck, como les contaba Vero, se separan. Se separan por trabajo y aquí les vamos a dar todos los detalles, pero después del corte, así que no se muevan. Ahorita regresamos. Ben Affleck ya chapeado. Agotado. Bueno, ya les adelantamos ¡puerco! El puercazo de Vero.
que se hace ahorita 100. En vivo, Telenacional, sonando su celular, hay que pagar. Muy bien. Luego de unas semanas de luna de miel por Europa, Jennifer López y Ben Affleck, de repente ya decidimos y a retomar el rumbo y a esperar que el furor por ellos termine. Bueno, aunque si dejaran no de creo. Publicar, terminaría. Correcto. Y si están avisando, el ahora furor. Nos separamos. Furor. El furor que hay en Bennifer. Nunca se va a acabar. Y sus notas. Es Chlo. Es Chlo. Es Chlo y siempre va a haber de qué hablar de ella. ¿No traemos el chisme de la Garnashan? No, ah, que cortó. Sí, ya cortó la Garnashan. Y esa sí cortó de verdad. Sí, lo traemos. Pete Davidson y Kim. Sí, lo traemos. Muy bien. Ah. En breve se los contamos. Mientras... Qué bueno, porque yo traigo ese pendiente. A mí me urge saber esa información. Oigan, mientras les voy a preguntar allá en casita. No, 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 no empieces, pregúntale, no empieces pregúntale. Ya, güey. Está buena tu pregunta. ¿Qué vas? Tanto cuidamos nuestro estómago, muchachos? Mucho. ¿Somos muchísimo. Conscientes de lo que comemos? Claro. Bueno, qué importante, porque estudios del Congreso Mundial de Gastroenterol. Ojía. Puerco. Esa es una nueva palabra. Es que para que me entendieran allá en casita. Vieron a conocer que la población mexicana es la más propensa a sufrir dolores abdominales. Más de 50 millones de personas han experimentado malestares que de no ser... ¿Ya acabamos, Vero? No. Está no. No supera el gastroenterol. Logología. Bueno, luego. Ya perdí el hilo, mira. De no ser tratados a tiempo estos temas gastroenterólogos, pueden incapacitar y mermar la calidad de vida, muchachos. Es no muy mermes. Importante. Mermes. Qué no mermes. Que tienen que cuidar su alimentación. Y su primaria, porque. Sobre todo. No la dejen trunca. Porque la gastroenterología. Mermando. Salud. Salud. Eso está. Mi hermano y hijas, oigan, para ver. Gracias. Gracias, hermano tóxico. La hija menor. El actor Will Smith. Estuvo increíble. Habló por fin de lo que ocurrió la noche de los premios Oscar. Sabemos si ha pasado otras veces. O sea, la gente que tiene como un problema de ira no le pasa a los... ¿Cuántos años tiene Will Smith? ¿50? 50. Pero también creo que puedes estar pasando por una época... No lo estoy justificando. Ojo, porque no estoy de acuerdo con el Madrax. Pero lo que sí creo es que un solo hecho no te debería de definir por el resto de tus días. Para eso. Nada. Y lo dijo muy bien en su disculpa en video, yo creo. O sea, sí, que diga, estoy intentando lograr no torturarme a mí mismo por lo que hice, porque ha de ser dificilísimo. Ay, no, tampoco que no chille. Yo creo que creo que sí se ha de estar torturando, le ha de estar costando. Y como hija, Willow hace bien decir, no lo define lo que sucedió. Ahora, lo vimos millones de personas y se seguirá hablando de ello. Sí, claro. O sea, el tamaño de la regada sí es bastante grande. Dios mío, me asusté. Pero tiene razón. O sea, todos hemos tenido, yo creo que lapsus brutus, donde podemos salirnos de control. Unos más que otros, ¿no? Unos más que otros, pues, otros duran 35 años, otros menos. Pero aunque no se justifique lo que hizo, a lo mejor está bien que la hija salga en su... No, ¿cómo es la frase esa de no por matar un perro me dicen mataperro? ¿No? ¿Cómo es así? Bueno, es así un dicho se entendió popular. Perfecto, es ¿sí? un dicho popular. No maten perros, pues, pero es un exacto. hecho popular. Bueno, quien tampoco la está pasando bien es Britney Spears. Pues su exesposo, ahora, Kevin Federline, ¿se acuerdan que era bailarín y es el papá de sus hijos? Abrir que subir o que no a sus redes sociales, pero también como un hijo adolescente, el bullying, claro. el si te da quieras o no, como chino, o sea, mi mamá en pelotas en todo el mundo. Pero además como, nomás porque sí. ¿No? O sea, claro. No es como que es un sí, calendario. No, o sea, nomás está ahí recogiendo conchitas. Está y difícil. Y está raro, pues. O sea, entiendo que sus hijos adolescentes le digan allá, mamá, qué oso. Pues y sí. Que no la sigan en sus redes y todo. Está muy bien, pero ustedes? El ex esposo este que... No tener adolescentes. No tiene que estar hablando. Si tu mamá o tu papá hicieran ese tipo de contenido y a ti no te gusta. Tampoco lo seguiría en las redes. No, please. Es que no. Papu y Melita, no lo hagan, please. Please, se lo suplico. O sí. No, imagínate. No, miren, ¿saben qué? Mejor nos vamos. Sí. Y al regresar, vamos a revivir la polémica de un video de Eminem por su supuesta burla a la cultura mexa. Vamos y venimos, no se vayan, hombre. Qué bonita niña. Muy lo linda. Este 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Ah, bueno.
A pesar de ese triste 6-0. Ay, Paulina Rubio, te calmas con tu aire. Parece a propósito, sí. Cuando tú tengas bochornos, hablamos. Antes no. Y no molesten a mis pumas, por favor. No, no. O sea, pero ser un felino no está mal, o sea, todo bien. Pero así como presume de tener 7 vidas... Y a Lalito tampoco. No, es que, ¿sabes que esta cosa de es un gato negro es de mala suerte? Sí. Y no es cierto, eso no es cierto. Es que han cargado mucho que si la brujería, que si la mala suerte, que si son traidores... Cuando se acerca la noche de brujas, de hecho, todos los rescatistas y las rescatistas que tienen gatitos para adopción, en esos días está prohibido dar en adopción gatos y perros negros porque los usan para rituales satánicos. Sí, claro. Los matan. Qué feo. Yo soy muy alérgica, pero los amo. Son muy lindos. A mí no me gustan. A mí no me gustan los gatos, pero los respeto. O sea, que se hagan para allá, nada más. No, pero... Mientras no se metan conmigo. Mientras no se metan conmigo, yo sea... Yo tengo unos parientes, pero mientras no se metan conmigo. Bueno. Oigan, a ver, es momento de jugar Memorama, pero de animales. Y para hacer los pares, ustedes tienen que escoger... las tarjetas, pero se escogen las tarjetas. Yo tampoco. Con el sonido. No sé. Y tienen que empatarlo con la imagen del animal. Okay. Si no aciertan, es el turno de la siguiente y así hasta completar, pues cada pareja, como se juega a la memoria en cualquier parte del mundo, aquí, de manera normal. Mira qué lindo. El twist que le damos esto es que cuando ustedes empatan las tarjetas, tienen que hacer el sonido del animal. Si no, no cuenta el punto. Muy Padrísimo. Gato, maullar. Padrísimo. Y ya con eso me cuenta. Ojalá y me toque un delfín. ¿No? Dice qué bonito gato. O sea, mi gato era un gato perro. Ojalá, quiero ver si puedes matar mi delfín. Ojalá te toque un gato perro. Y por eso, Vero, comenzamos contigo. Claro. Empátale, mija. Mira, tenemos una brama. 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 Sí. Busca el animal que brama. Pues cualquiera. Qué bonitas nuestras tarjetas. Cualquier animal está en brama. Ahí está. El gato. En brama. No brama. Sí, no. Brama. No. No. Pero entonces, está. No. Ahora, Mariana. ¡Ruge! ¡Ruge! ¿Y tú? ¡Ruge, Mariana! ¡Ruge! ¡Ruge! ¡Ruge, mujer! No, entonces. ¿Cuál era el Marlene. Ya lo perdí. Soy malísima. Ruge y mujer. ¿Para eso nada más? Pues es que fue más marihuana. La vaca. Ajá, cállense. Acaba de salir. ¿Dónde estaba, güey? Pues es que no sabe qué hace la vaca. Pues déjala. Cállense, cállense. No sé. Era este. Sí, ese es. Sí, ándale. Sí, sí, sí. ¿Cómo brama la vaca? Me va así, brama. Hermana, la vaca no brama. Esta. Sí. Ajá. Pues cállense. ¿Qué dice? Era ese. Ay, muy bien. Güey, yo soy malísima para la memoria. Tengo mucho nervio. Y tengo otro chance. Como en la memoria, nada más saqué. Ladra. Cacarea. Ladra y cacarea, no. Pero. Este. Ay, el lobo. El lobo. Ah, ya sé qué es el lobo. Se ríe. Ríe, claro. A carcajadas de que no le dio. Sí, se ríe. A ver. Ladra. Ladra. Ese sí. Ladra. No. Aúlla. Aúlla. Ladra y aúlla. Acomodada, sí. A ver, aquí. No, pues. Maulla. Ay, ay, Marlene. Ay, Marlene. ¡Qué estrés! ¡No! Gallina, era gallina. Gallina, la gallina, pues no maulla, ¿no? Ay, qué estrés. Vas, Ani. Ani. Aúlla y maulla. Sí. Sí, y ya había salido algo que hace pareja, ¿eh? No te voy a decir. A ver, vean. Lobo. Ajá. ¿Estás ahí? Maulla. Aúlla. El lobo aúlla. Sí, es correcto. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo? Ya, lo hizo bonito. Ok. ¿El que sigue, Ani? A ver, vamos a hacer un toro. Ah, y el salió. Toro... ¿Ya salió? Sí. Para. Chin, ese no lo registré. Pues no, vamos a ver. Caballo. No. ¿Y okay. cuál era? Pero, ahí anda no, el toro, pues no ¿eh? Te puede decir, hermana. Tienes sí. que... Brahma. Sí, sí. Ahí está. El toro, pero... Hazlo. A ver, espera. ¿Cómo le vas a hacer? No, pero no me pongan mi carita, sino como la... Sí, quiere que se va a sacar, a ver. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué? ¿Eso es un toro? No. El ruido. ¿Eso es una brama del toro? Es como... Ay, no, no, a ver, otra vez. No sé. Ok, sí, está bien. Relincha. Relincha. El caballo. Ok. Ándale, ándale, muy bien, muy bien. La gallina. No, y salió también, ya sí, salió. Sí, pero ¿dónde sí, era? Sí, sí, sí salió. No, la, no, no la habrá la gallina. No. 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 A ver, Mariana, demuéstrale. Mariana.
Ya salió. También ya salió. Llena sí. y burro. No. Marlene no entiende ni que está jugando, pero. Sí, a este, a huevo. ¿Qué? Ay, espérame, pero. Ríe la llena, espérame. Regina Blandón. ¿Cómo le hace la llena? Pensé, no. Como. Mufasa. No, ya, ¿cómo se ríe? Ríete como loquita. Sí. ¡Ándale! Muy bien. Este, no, por eso acá me está guardando. Menos otro. Un punto de Marlene porque dijo grosería y a esto no le gusta. Sí, aquí somos correctos. Ya había salido. ¿Dónde estaba? Sí. Por ahí. ¡Venga, vas! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ladra, perro! ¡Buf, buf! ¡Exacto! ¡Ladra, perro! ¡Who let the dog! A ver, ¿qué? Burro, burro. ¿Ese qué hace? Ese no sé. Ese está en... ¡Barrita! Ah, no, ese es el... ¡Rebuzna! ¡Rebuzna! ¡Ay, no, pero con ganas, con emoción! O sea, bienvenidos a Miembros al Aire. Mira, iba mal y ya. Ajá. Gallina. Caca. ¿Dónde estaba? Y se hacen muchas. Sí, ¿no? No, Lea. Gato. No, ya. Ok, Ani. Sí. Gato maulla. Sí. Hazle. ¿Y qué? Ay, este. Ay, sí. ¿Cómo le hace un gato? Miau. Ahora, muy sensual este gato. Ok. Pues ya, mira. Ya está fácil. Así se ahogan con sus pelos. Vale, pues. Cacarea. Ah. ¿Dónde está? Estaba muy fácil. La gallina. Sí, la gallina. Pero sí, ahogan, ¿eh? Ok, y la última, Ani. ¡Ruge! León. Ok. ¡Ruja, Mariana! Allá en, siento que en el cielo. Sí, Ani, la 5. Siento. Vero 2. Bueno. Marlene 3. ¿Y yo? Tú nada, de adorno. Mariana, gracias por haber venido el día de hoy a esta dinámica. De adorno, petacho. Esa cara estuvo increíble. Pero, bueno. Mira, no atinó las palabras, pero cómo pedorreó en la dinámica pasada. Eso me gustó. Claro. Pero, Mariana, ¿qué hago? ¿Por qué te vas? Que tienes que trabajar, dicen. Quiero decirles, esto es importante. Hace 18 años, Eminem lanzó la canción My Band. Rapo, haciendo lo que él hace, mezclando salsa con mariachis y con toreros. O sea, nada que ver y ya está. Oye, no tienen nada que hacer. 18 años ya andan reviviendo este video, neta. Oiga. Así es la gente, bien fea. Gacha. La línea es delgadísima en lo de apropiación cultural. Y esto no es apropiación cultural. ¿Saben quién llegó? No. ¿Sí? ¿Quién? ¡Lalo Carrillo! Aquí estoy, así. Te faltó aquí estoy. Pero no se había ido. Yo es lo que digo, pero... Pero es que en esta parte es cuando me pongo más tóxico todavía. Sí. Más tóxico. Así ya. Ándale, ese baile. Y es que miren, yo tenía un pendiente. Porque y ahora nada más tengo un... No, antes de irme... Allá donde me fui, ustedes me habían encargado de mi sección de expedientes chulos, de los cambios de los famosos alrededor de los años, para que la gente vote. Ahorita les vamos a poner un gráfico y entonces ustedes van a hablar. Me habían dicho, ¿por qué no haces un reto de los cambios de look de Pedro Fernández? Ándale. Y de repente, cuando protagonizó una novela con Itati Cantoral, decían, era Hasta que el dinero no se pare, decían, van a ver el look que viene manejando Pedro. Le hicimos cambio de imagen, le cortaron las patillas. No. Y ya, fue todo. Nunca en la vida se ha cortado esta partecita de aquí, ¿verdad? No sé. Según yo, tu teoría de conspiración, ¿no? Lo que estabas yo diciendo. Creo que tiene, debe de tener algo aquí que oculta para no quitarse este pelito de aquí. Un nuquín. Pues miren, ¿qué les parece si en este momento vemos los looks que les presentamos y ustedes en redes sociales van a decir cuál es el cambio de imagen que les impactó más? El uno, porque ahí estaba Malacio, ¿no? Pero ahí en medio. Pero usted diga cuál es el cambio que le impactó más, cuál es el cambio que le gusta ver en Pedrito Fernández, cuál es el look que le queda mejor, pues todos, ¿no? Oye, entre el 3 y 4 cambió muchísimo. ¿Cuál? Entre el 3 y el 4. Sí, porque hizo el chino menos apretado. Ajá, ¿verdad? Mira, también lo noté. Hay que hacer uno, te voy a decir, de Toño de Valdés, de Andrea Legarreta. Ándale. Y de Mona. De a ver quién. Exacto. ¿Quién? De cómo han ido cambiando. Andrea Legarreta. Toño de Valdés y Mona. No, Toño de Valdés sí cambió. No. O sea, el peluquín sí te hace más joven. Perdón, y él cuando se puso el peluquín, él dijo, sí hubo un cambio. Sí, no lo sé. Sí, hermana, sí. Pero digan, ¿ustedes se acuerdan que yo... ¿La cajeteaste? ¿Cuándo? Pues seguido. ¿Cuándo no? Seguido, pero el viernes, cuando estábamos hablando de los X-Men, o sea, los hombres X. ¡Ah, Javier Parra! Y el gran Javier Parra, recordemos este momento. Estuvo increíble. La escuela Jedi Academy de Star Wars. Sí, sí. La otra es el colegio
Hogwarts de magia y hechicería, que es de Harry Potter. Sí. Y el otro es la escuela de Javier Parra para jóvenes. De Javier. Javier ¿cuál Parra? Parra? Es que así le digo yo. Javier Parra Gómez para jóvenes. Es Xavier. Ya sé. Para jóvenes súper dotados. A ver, espérense, no. Pues bueno, Javier Parra fue la sensación. Fue la sensación en redes. Y me hicieron favor de las chuladas, ¿sabes? ¿Neta? Miren, ve nada más. Aquí vamos a conocer a Javier Parra para que vean que sí existe. ¿Qué tal? Yo no estoy inventando, existe el profesor Javier Parra. Mira qué guapo. Y mira, oye, te ves muy bien, pelón. Sí, hace cosas. Sí, padrisa, es que pelón sí se ve bien uno. Sí, te ves brutal. Mira, gracias, ahí, mira, ahí está. El primer graduado de la escuela Javier Parra's School. Ahí está, Javier Parra's School. Muy bien. No engañé, no engañé. Qué maravilla. Muy bien. Gracias, chicas. No, qué risa. Oigan, ¿pagarían por ver el despegue de un cohete espacial? ¿Verlo? Sí, 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 debe de estar bien padre. Ha de ser como de pie chinita. O sea, no pagaría mucho, pero sí, sí pagaría poquito. Si me invitan, jalo, pero ya sé cómo pagarlo. Ay, a mí sí me gustaría. ¿A ti, Mariana? No. Bueno, es que estamos a pocos días de que se lleve a cabo el lanzamiento de la misión Artemis One, con la que el hombre va a regresar después. En caso de lluvia, se podría reprogramar para el 1 de septiembre. Ahí está. Vayan comprando sus boletos, va a haber promociones. Aquí en Chulada vamos a regalar algunos. Claro. Y sabes que no necesitas boleto para ir a mi Love Live. Hoy es lunes de Love Live, 8:30 de la noche, aquí mero. Suscríbanse, por favor. Nos vemos en YouTube. A ver si le ponen Verónica Toussaint y ahí aparece 8:30 en punto. Ahí vamos a estar cotorreando. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy pues tengo, Yuyuki va a bailar en el... Quiero sentir tu cuerpo. ¿Tú no vas a volver a bailar en tu cocina? No voy a hacer table. Ese fue un hit. Ajá, el último Love Live hice table. Entonces, bueno, pues a ver qué otra cosa se me ocurre. El chiste es entretenerlos. Entonces, 8:30, suscríbanse. Nos vemos en mi canal. Muy bueno, muy bueno, muy bueno todo. Muy bueno. Vamos a corte y regresamos. Muy culturales. Vamos a jugar papelitos de las bellas artes. Se va a poner muy bien, yo lo sé. Ojalá y salgas tú. Sí. Bueno, ahorita anda de moda J-Lo y Ben Affleck, ¿no? Sí, la pareja del momento. Pues así como ellos, uno de los romances más famosos del siglo XX fueron Salvador Dalí con Gala, a quien nombró como su musa. Dalí, J-Lo, Ben Affleck. Pues, otro más. Diego y Frida. Diego y Frida. Diego y Frida, pues, sí, te hace pensar en ellos. Están bien feos. Eso es Anel una pareja tóxica y codependiente. Sí, cierto. Anel y José. No, no sé. Ozzy Osbourne y... Sharon. Y Sharon. Y Frida y Diego. Ay, ¿cómo se llaman los papás? Mariana y el Rústico. Alex Lora y Chela Lora. Eso sí. Oigan, ya mejor. Como andamos muy culturales... Marlene y... No se agacha. Alguien que pronto nos... Y Dakota. Ay, se me iluminó el corazón. Sí, ay, qué lindo. Como andamos muy culturales, pues vamos a jugar papelitos. Pero estas son las reglas. Ya saben, vamos a hacer dos equipos. Y el juego consta de adivinar el mayor número de referencias a las bellas artes. Las categorías son 5. Pintores, 5 pinturas, 5 esculturas famosas y 6 libros. Va. Los 21 papelitos están no en este bowl. No puedes coger a Mariana, tú ya la vas a querer. Sí, son 3 rondas y cada turno es de un minuto hasta acabarse los papelitos. Exacto, no sirvo para eso. Ok. No, primera ronda. Papelitos. Recuerden, pueden decir todo lo que quieran describiendo al personaje sin mencionar el nombre. Sí. Uh-huh. Segunda ronda. Solo van a poder decir una palabra clave. Y tercera ronda, sin hablar nada, solamente mímica. Órale. Cada equipo tiene un vaso donde debe poner los papelitos. Sí. Y ya al final vamos a contar cuántos fueron los que acumularon. Órale. Entonces, comenzamos. Mariana, por favor. ¿Y estoy honor. Con tu set? Con Vero, claro, exactamente. Y con vamos el a comenzar con este. Exactamente. Y vamos en 3, 2, 1. Venga. Es... De Miguel Ángel, es un hombre grande, guapísimo, desnudo. Que tenía frío. Mucho. Sí. Está en una de las glorietas de Reforma, tiene un arco y una flecha, está encuerada. La Diana Cazadora. Sí. Ah, bueno, no está tan difícil. No. La Ilíada y la... Odisea. Gracias. Mónica Noguera, ¿cómo le decimos? Mi hermana. No, Mona. No. ¿Sí? Mona, la Mona Lisa. Correcto.
Uniceja. Frida Kahlo. Sí. Ay, qué fácil. ¿Qué? Puta. Ay. La Malinche. No sé. Dark Wayne escribió un libro que se llamaba El... No. No, ay, no pueden regresar papelitos, ¿o sí? El mono. Sí. No, ¿qué es esto? Pues es eso. No le enseñes. Okay. Un cuadro de Frida. Ya perdió. Bye. Voy. Hasta ahí. Es que recuerda que son pintores. Sí. Okay. Ahora va a sonar. Me estreso. Venga, Marlene. Oye, entonces sí puedo regresar papelitos, sí, ¿ya ves? Eso sí. Ya se instituyó. Esto es no, Lalo sí, no estaba. Ahí. Lady okay. Candy. 3, 2, 1, venga. Lady Lombrix. Es una pintura de Frida Kahlo donde sale... Diego y yo. No. Es una parte del cuerpo que tenía... Mi columna, la columna rota. Sí. A tu este es, me imagino que el libro que... No, está muy difícil. Cámbiale. El de Darwin, Selección Natural, ¿no era? No. Ok, es una pintura donde salen los discípulos de Cristo. La última escena. Sí. Otra vez esta moda. ¿Qué? ¡Regina Mandón! ¡Ay, acabamos de hablar de este señor con los bigotes parados! No, pues Dalí, Salvador Dalí. Eso. Este es una pintura de Van Gogh que es este, el cielo, pero... Ah, La Noche Estrellada. Es este... Otra pintura de Van Gogh, que son flores amarillas. Los girasoles. Sí. Ajá. Es el libro más leído y escrito y traducido de la historia. La Biblia. Es este... ¡Ay! El pintor este que tiene el pelo así... Y le hace... ¡Oh! Esa es una hermosa gallina. ¡Uno! ¡Ya! Sí lo digo. Ok. Mariana, sigue, ¿no? Vero, hasta acabar esta ronda. Ok. Va Vero. Entonces, espérame. Pásame tu vasito amarillo. Ok. Va, Vero, en 3, 2, 1. Venga, Vero. ¿Darwin? El origen de las especies. Correcto. Este, el que hizo el helicóptero, este... El helicóptero. Sí. Este, ¿Newton? Que, no, hombre, pues, el que pintó la Capilla Sixtina. ¿Miguel Ángel? No, el otro. No. ¿Da Vinci? Sí, perdónenme. Este, el libro de Sulkin, este, que es lo que te echas en el cuello para oler rico. El perfume, sí. Sulkin. Muy bien. Este, el que nuestro presidente quiere tirar, que está en Estados Unidos, en Manhattan. La Estatua de la Libertad. Ajá. Sí. Este libro que habla de Jesús, pero es el otro nombre, que llega y salva a todo el mundo, ¿no? Ok, no. Bye. Este, ¿cómo se llama la estatua que no tiene brazos de la señora? La Venus de Milo. Sí. ¿Cómo? Este es el libro más famoso de Bram Stoker. El Drácula. Sí. Cinco, el de la ballena. Tres. El Moby Dick. Dos, sí. ¿Eh? Uno, y el ya. Moby Dick. Hasta ahí. Vamos ahora, Annie. Este es de Dickens. Venga, Annie. Ven. No es de Dickens. Morado. Sí, no. Moby Dick. ¿De quién es? Ok. Vamos, Melanie. 3, 2, 1, venga. El que se cortó la oreja. Van Gogh. Uh-huh. Vincent Van Gogh. Melvin. Ah, sí, Melvin. Uy. A ver. Orejas. Jesús. De verdad. Otra forma, como le dicen. Cristo. Ajá. ¿Cristo qué? Cristo parado. No, luego un artículo. Cristo Redentor. Ajá. Sí, ya, ok. Vamos, ronda 2. Rápido, qué? Una palabra nada más. Ok, una palabra. Paren el tiempo, nada más. Paren el tiempo tantito. ¿No? Frida. Este, la columna rota. Sí. Van Gogh. Son muchas cosas. La noche estrellada. Dijo Mariana que nombre sí se podía. ¿Qué? La noche estrellada. Eso no lo hace el legítimo. ¿Cejas? Frida Kahlo. Ajá. Esa no, Vincent Van Gogh no cuenta. ¿Vampiro? Drácula. ¿Flores? Los girasoles. Sí. 7. ¿Darwin? 6. La origen de las especies. No me truenes los dedos, ¿eh? 3, 2, 1. ¿Libro? Ya. La Biblia. Sí. Entró esta todavía. En esa hora, Mariana. ¡Guácala! Vas, Mariana. Tetazo. Y comenzamos en 3, 2, 1. Eso no es una palabra, ¿verdad? Venga, una palabra. Ya. No. Ya dijo, no. Ah, sería Manhattan. Típica, ¿no? ¿Eh? Manhattan. Manhattan, la Estatua de la Libertad. Ay, caray. Espérate. Ballena. Moby Dick. El Huey. ¿Ilíada? Odisea. Ajá. Brazos. Venus de Milo. Sí. Milo. Código. Leonardo da Vinci. Órale.
Apóstoles. La última cena. Sí. Cállate tú. Huele. Mi chapo. Ya dijo mil palabras. Pero no puedes actuar. Huele, ya dijo. No, esa ya no cuenta. O sea, dijo huele mi chapo. Huele, no, y actuó. Pues no. Ya, bye. ¿Quién va? Marlene, ¿no? Marlene. Tramposa, eres una tramposa, Mariana. Venga. No es cierto. Sí. Ay, nomás estuvo creativa. Será un todo momento por el de diversión. 3, 2, 1, venga. Si no, cámbiale. La Venus de Milo. No. La Diana Cazadora. No, sí. No, falló. Noguera. No, pues hasta que... No, no. No sé. No puse atención. Se enoja. Vincent Van Gogh. No, pues sí. Vincent Van Gogh, ¿no, quieres decir el nombre? Exacto. Ahí dice solo Van Gogh. No, sí, Van Gogh. Que no se ponga así, ¿eh? Contigo. Se histeriza. Oloroso. Perfume, el perfume. Sí. Noguera. Sí. No puse atención. ¿Qué dijeron de Mona? Leonardo da Vinci. Salvador Dalí. Vincent Van Gogh. ¿Dijimos ya otro? No, otro, cámele. Ya no puede decir. 5, 4, 5. El cuerado. El David. Uy, Noguera. ¿Qué es Noguera? ¡Bigotes! Salvador Dalí. O Frida, güey. Ah, está bien. Pues, uno, ya. Ya. Ahora, ven a decirme qué es Noguera. No puedes decir, no puedes decir. ¡Ay, qué güey! ¡Ay, no, ya! Ya, eso ya eliminada, no, ¿eh? Se están soplando. Una, dos, tres. Dos, tres. Uno, venga. Jesús. No vas a ver. ¿La última cena? No, el Santo Cristo Redentor. El Santo dice. Cristo Jesús, el poder de María del Carmen. Noguera. Mona Lisa. Sí, ya ves. Afro. No. Es que ya no hay más. Afro. Ah, pues ya pierden. No puedo agarrar del otro. Sí. No, no puedes. ¿Puedo dar otra palabra? No, no. Ay, sí, es que ya no más hay uno. Les va a quedar a ustedes. No veas, afro. No veas. Estás haciendo trampa. Afro es una muy ¿puedo buena actuar pista. Una? ¿Puedo? No. ¿Ya me quedo aquí? ¿Afro? Sí. ¿Qué haces? ¿Monros? Sí, a ver, Monros. Brocha. Monros, ya, Monros. Ahí está, actuación. No, no, actuación. Brocha, dijo. Por eso, afro, actuación, actuación, actuación. Actuación. Ahí les voy. Okay. Rápido. Gordo, arriba. Eso está difícil. Canelo, el Canelo. ¡Uy! ¡Tonta! El cerdo está... No, síguele, síguele. No. No, hasta que te dé. No, sí la puede cambiar. Un... ¿Qué era eso? Botero. Ya. Era Moby Dick. Era una Moby Dick. Ay, entonces, a ver, equipo de Vero. Había fácil por hacer. De la mañana. Una, dos. Vero y Mariana, 21. Ani y Marlene, 20. ¡No! ¡Ay, con una! ¡Por una! ¡No! ¡Nos vemos mañana!